Bueno, muy bien, jóvenes, vamos a Pero me voy a iniciar. salir, voy a entrar con mi usuario, es que se me entró con el otro. Bueno, quiero mencionarles que el viernes anterior no pudimos hacer nuestro cineforum, entonces me dio un poquitito más de tiempo para buscar ahí otro tipo de caricaturas, y entonces el día viernes sí vamos a realizar nuestro cineforum. Hoy mismo en la tarde comienzo a darles un poco de publicidad a la actividad que vamos a tener, para lo cual sí les voy a pedir de que tomen algunas fotos, algunas imágenes ya de cuando estén en la actividad, y después la puedan compartir en Twitter, de algunas de las cosas que hacemos. Bueno, ya hoy iniciamos otra jornada, iniciamos una nueva unidad, y que vamos a ver ahora transformación de la materia. Ya vamos a ver algunas cosas nuevas y que espero que presten mucha atención. Es muy bonita la química, es una parte muy, muy interesante. Ustedes han visto muchos experimentos con los profes del año pasado y desde chiquitos, ¿verdad? Los que están aquí desde pequeños, en la parte de las prácticas de laboratorio, ¿verdad? Así que, bueno, nuevamente sean bienvenidos y voy a compartir la guía, ¿verdad? Bueno, iniciamos, ya esta es la semana número 4, ¿verdad? Vamos siempre a continuar leyendo un poco el libro, e iniciamos ya con la siguiente unidad, que se llama el átomo. Aquí vamos a describir el átomo, vamos a ver un poco de la historia del átomo y todo lo que nos haga referencia a cómo y por qué suceden las reacciones químicas, cómo y por qué suceden los enlaces. Nos va a tocar aprendernos algunos nombres especiales, ¿verdad? Yo sé que ya han visto algunos temas muy parecidos, así que no creo que haya dificultad en que se puedan aprender los nombres. Muy bien, así que el indicador de logro es describe y explica con seguridad que el átomo es la partícula más simple de un elemento químico y que conserva siempre sus propiedades y le da las propiedades a la materia. En nuestro contenido socioemocional, vamos a hablar esta semana sobre el respeto. Y dice una de las reflexiones que encontré. Dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, ya sea entre naciones como entre individuos. Y efectivamente, ¿verdad? ¿Por qué se dan muchas de las guerras? Porque no se respeta el derecho entre naciones. ¿Por qué tenemos dificultades muchas veces? Pueden ser una situación muy, muy, muy simple, pero por no respetar al otro, nos metemos en dificultades, ¿sí? Y vamos a ver la siguiente semana algo que tiene más también con respeto, pero ya en una forma diferente. Entonces, escribo un poco sobre las reflexiones, y es necesario aprender el respeto en todas las áreas de nuestra vida. Si aprendemos a ser respetuosos de las reglas, de los diferentes procesos, podemos aprender a tener la paciencia de ver en los demás lo mismo que le llamamos caridad hacia los demás. Debemos de dejar de pensar que el respeto a las reglas solo corresponde a los demás, ya que si queremos que se nos respete, debemos demostrar que respetamos a los demás y a los procesos que tenemos en nuestras instituciones. Por ejemplo, en el colegio hay ciertas reglas, y esas reglas debemos de respetarlas. Bueno, cuando hablamos de
de química, ¿qué es? Bueno, voy a preguntar a tres personas qué es química, qué estudia la química y qué les viene a la mente la idea de átomo. ¿Sí? Muy bien. Primero, ¿qué es química? ¿Quién me participa y dice qué es química? Adelante, Maltés. La química, que no es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. Okay, muy bien. Alejo tu micrófono. Gracias, Maltés. Rigoberto. La química, en lo que se basa, Rigoberto, okay, sí. estudia la composición de la materia y se basa en las sustancias y las interacciones de la misma. Ah, muy bien. Se basa en las interacciones y vamos a ver, ¿qué es átomo? ¿Alguien que quiera participar y responder? ¿Qué es átomo? Es una porción material de un elemento químico. Porción material. Ajá. ¿Un átomo es lo mismo que un elemento o un elemento será lo mismo que un átomo o habrá alguna diferencia? Muy bien, en el pasado, en sexto grado, ustedes han visto un poco sobre también los átomos, pero también se ha hablado de elementos. Y cuando hablamos de elementos, alguien ha hecho la observación sobre que los elementos se representan muy parecidos a los átomos. O viceversa, los átomos se representan muy parecidos a los elementos. Entonces, ¿cuál podría ser esa diferencia que existe entre átomo y entre elemento? ¿Alguien que quiera participar? Un elemento es un átomo, profe. Perdón, ¿fue una pregunta o fue una respuesta la que me estaba dando? Una respuesta. Ok, muy bien. Sí, un elemento, sí, es efectivamente un átomo. Ya vamos a ver digamos una diferencia, pero en realidad no es una diferencia, sino que es el lado de interpretación que le damos. Pero adelante, Maltés. El átomo es la unidad más pequeña de la materia, ¿verdad? Y tiene propiedades de un elemento químico. Bueno, de forma en definición, sí, se le ha dicho, o sea, de ahí se ha dicho de que el átomo es la forma más pequeña de la materia, pero en realidad no es del todo cierto, porque la primera definición la dieron los griegos, pero los griegos dijeron de que era era la partícula más pequeña que ya no se podía seguir dividiendo. Y decían también que como cuando se mezcla agua y aceite, la división que hay entre el agua y el aceite,
que exactamente esa línea divisoria, eso es un átomo. Ya, con el tiempo de investigaciones muy, muy sofisticadas, muy, muy pequeñísimas, nos hemos dado cuenta que el átomo se puede dividir en diferentes partículas, pero nosotros solo vamos a llegar hasta tres partículas. Vamos a llegar hasta conocer el protón, el neutrón y los electrones, ¿sí? Es decir, fundamentalmente, quién le da la masa al átomo y quién le da las características de poderse combinar. Eso es lo que vamos a estudiar en séptimo grado, ¿sí? Y algunas combinaciones también, no tan complejas como se van a ver en años siguientes, cuando ustedes ya estén en octavo, noveno grado y en bachillerato, por supuesto. Y alguna definición más que quieran aportar. Ok, bueno, vamos a continuar. Bien, en el organizador gráfico nosotros lo que tenemos ahí es en los primeros momentos de la historia de los átomos, los griegos, ellos propusieron que habían cuatro elementos nada más, y que estos elementos eran el agua, el fuego, la tierra, el aire. ¿Sí? Entonces, Aristóteles, ya pronto van a ir conociendo mucho acerca de la historia de Aristóteles, porque Aristóteles, uno de los grandes genios de la filosofía, que fue muy observador de la naturaleza, y por eso es que se van a ir dando cuenta de toda esta situación, él hablaba mucho de las diferentes clasificaciones en la naturaleza, y bueno, él también habló de esta parte de los elementos, de qué estaba constituida la materia. Y en un primer momento, cuando se mencionan los diferentes elementos, dice que en el orden, ¿sí? Como poniéndolo en el piso. Entonces, que al mismo nivel se encontraba la tierra y el agua, ¿sí? Él observaba el continente y los ríos, el océano, y decía que estaban casi al mismo nivel. Entonces, la tierra y el agua estaban al mismo nivel. Que arriba de la tierra y el agua se encontraba el aire. ¿Sí? En la tierra, arriba de la tierra y el agua se encontraba el aire. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Dónde creen ustedes que o dónde piensan ustedes que encontraba al fuego? ¿Dónde pudo haber clasificado o puesto el fuego Aristóteles? Levanta la mano para darle que puede hablar. ¿Sí? ¿Abra su micrófono? Que le quería decir que quizás él encontró el fuego en los templos. En los templos. Ok, lo ubicaría entonces abajo de la tierra y el agua,
¿Y abajo del aire o entre el aire y el agua? ¿Dónde pudo haber encontrado el fuego? No sé. Okay, muy bien, pero gracias por participar. ¿Alguien más? Levanta la mano. Victoria, Victoria acaba de participar, ¿verdad? Sí. A ver. Dana. Hola, Dana. ¿Puede abrir su micrófono? Creo que estaría en medio porque el fuego necesita aire para sobrevivir, entonces sí creo Bien. que. Ok, bueno, gracias. Una participación más, veamos. Puede levantar la mano y se le da el pase. Bien. Fíjense que opinaba Aristóteles y cómo se consideraba en ese momento, porque los filósofos en ese momento y Aristóteles dijeron que el lugar donde se encontraba el fuego era en el cielo, entre las nubes, ¿sí? Entre las nubes, porque ellos llegaron a esa conclusión. Y fíjense que hasta cierto punto podemos decir que sí tiene sentido, o sea, que al final sí tiene algún tipo de lógica. Porque ellos decían que cuando llovía o cuando llueve, se generan rayos en las tormentas. Entonces, cuando los rayos caen en los árboles o cuando caen en zonas donde se puede incendiar, son los rayos quienes llevan toda esa energía y si caen en un rayo lo pueden incendiar. Si caen en, bueno, y puede generar un incendio de tipo natural. Sí, no creado por el humano. Entonces fue muy, muy interesante cómo ellos definieron. Entonces, en la parte arriba, en la parte más alta, estaban bueno, estaba el fuego. Abajo del fuego estaba el aire. Y abajo del fuego y del aire se encontraban a la par la tierra y el este la tierra y el agua. Sí, muy muy interesante. Y con el tiempo, en la imagen número 2, siempre en nuestro organizador gráfico tenemos como una esfera, completamente una esfera. Ese es un modelo. Ya vamos durante la semana vamos a ver algunos modelos atómicos o propuestos que representaban al átomo, dependiendo el tiempo y cómo iban dándose las investigaciones. En el siguiente ya tenemos un átomo muy parecido a como lo vemos de forma más usual. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta también de que no del todo este último representa verdaderamente un átomo. Bien, entonces estos son los primeros prototipos, ¿verdad? Alguien levantó la mano, perdón. Señorita Franco, permítame.
¿Dónde está? Sí, señorita Franco. Lo que acabo de mencionar son modelos atómicos. Sí, no están todos, ¿verdad? No están todos, pero sí son los diferentes modelos atómicos que vamos a ver ahí por martes. Ah, no, hoy es martes. Miércoles o jueves. ¿Sí? Entonces, ¿no lo vamos a ver hoy? No, este día no. Ok, gracias. Uh-huh. Maltés. Maltés. De que el modelo atómico es constituido el átomo. ¿Perdón? Que si el modelo lo ha estructurado y formado el átomo. Permítame, no sé si es. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, porque no sé si es mi internet o qué sucedió, pero no le escucho entrecortado, entonces no sé. Sí, profe, todo de que sí, el modelo atómico era como ellos pensaban que estaba estructurado el átomo. Ah, correcto, sí. Nosotros podemos decir que existen diferentes modelos, ¿verdad? Y que dentro del, o sea, los modelos se van dando precisamente para la representación y que otros científicos puedan también observarlo. Entonces, en este momento, un modelo servía para representar parte de la realidad. En ese momento, por ejemplo, la esfera era la representación de lo que se había encontrado en ese momento. Ahora, los modelos, y precisamente por eso es que se llaman modelos, no necesariamente significa de que sean correctos, ¿ya? O para ese momento pueden ser correctos, pero con el tiempo y las investigaciones va a ir cambiando cuando se van descubriendo más cosas en relación a eso, ¿sí? Por ejemplo, que las bacterias se tenían ciertos modelos, pero con el tiempo fueron cambiando para llegar al punto de descubrir de qué forma son las bacterias en realidad y sus formas y sus diferentes estructuras. Pero para todo esto pasó tiempo. ¿Sí, María Jimena? Ah, no, nada, pues no importa. Se me olvidó bajar la mano. Ok, bueno, continuamos. Entonces está, como lo habíamos mencionado, que vienen a ser la representación de las diferentes formas que se fueron dando en los descubrimientos y que a ese punto es que ellos llegaron como su conclusión. Muy bien. Aquí vemos la parte del libro, ¿verdad? Cómo es el inicio de la unidad. Y lo que tenemos exactamente aquí en esta parte de la pantalla tiene que ver con los diferentes elementos. ¿De acuerdo? Bien, continuamos y ya nos vamos a lo que es la teoría atómica. Recuerde que los modelos sirvieron o han servido para ir intentando explicar todo lo que es la naturaleza, ¿no? Diferentes fenómenos naturales, diferentes, diferentes representaciones de moléculas, de átomos. El átomo no ha sido la excepción en la representación. Y precisamente ha servido para ir desarrollando lo que son las teorías.
Entonces, cuando se habla de teoría atómica, se refiere a toda la historia que ha contenido para poder representar un átomo y la forma verdadera como es. Entonces, desde la antigüedad, tal como lo decía, ¿de qué está hecho? ¿Sí? Si alguien agarra un trozo de madera, ¿de qué está hecho? Posiblemente muchos de ustedes, cuando pequeños agarraban algo y se ponían a jugar con ese algo, la plastilina, ¿de qué está hecha? ¿Se puede comer la plastilina? ¿No? ¿Se puede hacer plastilina comestible? Pues sí, definitivamente se puede hacer plastilina comestible y se puede jugar con diferentes cosas y todo mediante la química. Entonces, se comenzaron a preguntar. El olor, el color, todas esas propiedades se vinieron a concentrar en lo que se figura como los átomos. Y, por supuesto, la teoría atómica que explica por qué razón los átomos tienen determinada estructura y determinadas propiedades. Y fundamentalmente, en el siglo V existió dos grandes filósofos. El primero era Leucipo y y Demócrito. Entonces, ellos fueron los primeros en que determinaron la parte del átomo, ¿sí? Y dijeron que toda la materia, todo lo que existe, está compuesta por átomo. Pero, posteriormente, Aristóteles, que es del siglo IV, él dijo que los elementos eran el fuego, el aire, el agua, y el otro se me olvidó, la tierra, ¿sí? Entonces, como eran filósofos, llamémosle filósofos más influyentes, Aristóteles era más influyente, entonces se creyó definitivamente y se adoptó esa idea de que los elementos que constituían toda la materia eran el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y fue hasta el siglo XII más o menos que árabes propusieron nuevamente a que definitivamente el átomo era el constituyente de las diferentes partes de la materia. Hoy iniciamos entonces con los modelos. Vean, este modelo, que es el de John Dalton, fue aproximadamente, como lo menciona en el libro, 2200 años después de que Demócrito y Leucipo habían propuesto esa forma de constituir la materia. Y cuando se dice de constituir la materia, nos estamos refiriendo fundamentalmente a que este investigador ya en el siglo XIX comenzó a hacer una serie de pruebas y lo primero que encontró era una situación muy parecida a esta. ¿Sí? Él lo define como una esfera y en esta esfera propone algunas características y dice que la materia está formada por partículas compactadas, indivisibles, y a eso le llamó átomo, ¿sí? Ya fíjense que retoma la parte de Demócrito y Leucipo en la antigua Grecia de llamarlo indivisible, precisamente porque las investigaciones en ese momento no permitían hacer otro tipo de descubrimiento en las cosas. En lo avanzado de lo que era la materia. Y decía también que los átomos son esferas compactas e indivisibles. Los átomos de un mismo elemento
simple tienen igual masa e iguales características. Permítanme un momento. Decía también que los átomos son las unidades básicas de la materia que se combinan formando moléculas y generando cambios químicos. Este postulado sí tiene completo valor todavía. Los postulados anteriores, digamos que precisamente por la tecnología que hubo en ese momento, no aportaron del todo las verdades científicas necesarias y por lo tanto la teoría de Dalton quedó como un poco falta de otro tipo de partículas, de otro tipo de situaciones que los siguientes investigadores van a definir de verdad cómo era realmente un átomo. De igual forma, decía que en un cambio químico los átomos no se crean ni se destruyen, sino que se ordenan, se reordenan. Y esto es una facultad que todavía en el tiempo se conoce, que le hemos mencionado en diferentes actividades, pero se lo hemos aplicado a la energía. Sí, decíamos, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, que es exactamente lo mismo que dice acá. Permítanme. Es exactamente lo que dice aquí el postulado. ¿Sí? El postulado dice que en la materia, o sea, los átomos es la parte de la materia pequeña, más pequeña de la materia, que no se crea ni se destruye. Solamente se va a reordenar, es decir, solamente se va a transformar. También se creía, o él creía, que existe un número limitado de átomos y que a partir de las combinaciones entre ellos se van a formar todas las sustancias. Y el último, porque quiero ver. El último dice, los átomos de un elemento no pueden transformarse en átomos de otro elemento durante un cambio químico. Y estas últimas se mantienen perfectamente hasta la actualidad. Ahí tenemos a John Dalton, ¿sí? Y prácticamente, como les había mencionado antes, solo los postulados de John Dalton, en los que se refiere a que la materia es indivisible, son los que no son aceptados, no fueron aceptados porque con el avance de la tecnología se fueron realizando. Permítanme un momento. ¿Perdón? Que John Dalton fue el que creó el modelo atómico de el que tenía forma de esfera, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Ah, bueno. Quienes hayan visto una bola de billar es muy parecida a eso. O sea, esa fue la representación que prácticamente hizo John Dalton del átomo, muy parecido a eso. Bien, luego tenemos otro modelo atómico. Los modelos atómicos los estamos viendo en función del tiempo. El único
que no vamos a considerar en imagen es el de Demócrito y Leucipo, porque como les explicaba en el organizador gráfico, nosotros mencionábamos que eran tan pequeños, ¿verdad? Eran muy pequeños, entonces ellos si partían, por ejemplo, un trozo de madera, lo partían muchas, muchas veces, entonces ellos determinaban que el átomo era la parte más pequeña, la parte más pequeña, la astilla más pequeña que ellos podían cortar. Y decían que todo el resto del bloque de madera que estaba era constituida por muchos, muchos miles de esas pequeñas partículas, ¿sí? Un pan estaba constituido por toda esa infinidad de pequeñas como migajas, y que uno de esos pequeños era el átomo, y que ya unido completamente hacían eso. Para los animales, para los humanos, ya se utilizaron otro tipo de ideas, pero se mantuvo por mucho tiempo la parte de que también el humano estaba constituido, los animales estaban constituidos por los cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra. Y luego hubo un momento que se llamó o se pasó a humores, pero bueno, eso es en otro sentido. Por el momento nos vamos a continuar enfocando en los átomos. Thomson, entonces, ya propone un modelo basado en más investigación. Ya utilizó unos rayos, ¿sí? parecidos a los rayos X, en el cual él iba haciendo como pequeños disparos, ¿sí? Y encontró algo muy interesante. Encontró que también el átomo poseía carga negativa, ¿sí? Entonces, su modelo planteaba que el átomo era una esfera de protones con carga positiva, pero que contenía también electrones con esa carga negativa. Y mencionó, y se conoce, este modelo es muy, muy conocido como el pastel, como pastel de Thomson, ¿sí? Porque representa como un pastel, pastel como un pastel de pasas, ¿sí? Algo muy parecido a eso. Vamos a ver, si Thomson acá descubre los electrones, Dalton, ¿sí? Dalton, ¿cuál era el modelo de Dalton o qué carga tenía esta esfera? ¿Alguien puede levantar la mano para hacerle participar? ¿Qué carga podía tener el átomo que había descubierto John Dalton? Positiva. Positiva. El modelo de Thomson dice que el átomo es positivo y los electrones son los negativos. Y Dalton solo había propuesto el átomo, no los electrones. Bien, perfecto, gracias. Sí. Como lo dice Dana, perfectamente, cuando se habló de Dalton, habla del átomo, él descubrió que era carga positiva.
no descubrió la carga negativa. Pero ya Thomson, en su pastel de pasa, en el modelo que él plantea como pastel de pasa, ¿sí? Perdón. Ya lo que hace es, dice, el átomo es positivo, ¿sí? Pero que este átomo, como positivo, también tiene unas zonas que son negativas. ¿Sí? Como galleta, aunque este es un panquecito con figuras de chocolate. ¿Sí? Esas figuras de chocolate, los rayos, las hacía que chocaran. Y por lo tanto, precisamente porque hacía que chocaran, él descubre exactamente que también el átomo tenía cargas negativas. Ahí tenemos una imagen de Thomson, de Joseph Thomson, ¿verdad? Bueno, para finalizar, vamos a ir a la página 86, en la sección de repasa, y dice lo siguiente: las aplicaciones de la química son muy variadas, por ejemplo, la elaboración de medicamentos y diferentes utensilios. Y hace la pregunta, ¿qué otros productos de uso diario se han logrado a través del estudio de la química? Repito, página 86 para responder el repaso. Veamos ahora alguna pregunta. ¿Alguien no. tiene algo? ¿Todo bien? No, bueno. Sí, profe. Muy bien, entonces entonces voy a preguntar yo. Tenemos pendientes algunos modelos más para abordarlos el día de mañana, ¿de acuerdo? Perfecto.